hemos estado insistiendo al gobierno del estado se atiendan varias demandas de la gente, ya que nuestro planteamiento es que no está funcionando el modelo exportador. Necesitamos que se impulse un modelo donde se desarrolle el mercado interno, que haya empleos, que se mejore el salario, que paguen impuestos los que ganan y que se redistribuya el gasto público. Es decir, todo lo que el gobierno recibe de impuestos se regrese al pueblo en obras y servicios. ¿Por qué? Precisamente porque la situación económica mundial y nacional pues está afectando a los más pobres, ¿no? El problema este del aumento o de la caída de los precios en las materias primas que tiene al petróleo pues a 30 y tantos pesos el barril y que está afectando pues los proyectos, los recursos, ¿no? Es un problema pues más bien que nos llega de fuera, ¿sí? Por eso nosotros insistimos en que mientras no se cambie el modelo exportador pues los gobiernos sí deberían atender este asunto de redistribuir el gasto público a la gente a través de resolverle sus obras. El día de hoy estuvimos aquí desde las 10 de la mañana, se hizo una marcha por todas las calles principales de la capital y al final nos atendió el secretario particular del señor gobernador. Nos prometió que el sábado tiene la fecha de audiencia. ¿Qué estamos pidiendo? Se resuelvan problemas de educación, sobre todo de la educación media superior. Los jóvenes que han terminado su preparatoria, ¿a dónde van a ir? Los que han terminado su secundaria, ¿a dónde van a ir? Antes decían, mi papá está en Estados Unidos, mi hermano, mi primo, mi vecino, ya me consiguió trabajo. Y ahora está cerrada la frontera. Están los problemas de la inseguridad. Necesitan prepararse. Nuestras escuelas, digo nuestras, porque fue una petición de la gente, fue una lucha de la gente y llevan ya 7 años, han egresado ya su 5ta generación y han resuelto un problema tan grave como ese. Estoy hablando del ejido Calabacillas de Bustamante, del ejido Barranco Azul de San Carlos, del nuevo centro de población Nicolás Bravo de Abasolo, del ejido Machiscatzin y del poblado Villa Manuel de González, de la colonia Vamos Tamaulipas de aquí, del ejido División del Norte de Mante. ¿Qué le estamos pidiendo al gobierno del estado? Bueno, reconozca ya a los maestros. Los maestros llevan 7 años recibiendo un apoyo de 2,000 pesos quincenales. No tienen vacaciones, no tienen seguridad social, no tienen salud. La administración se ha ahorrado en estos 7 años más de 15 millones de pesos. Pero yo digo, lo más importante, muchos de estos jóvenes ahora tienen futuro, tienen un camino. No es el principal problema la juventud, no el hecho de que no tengan ni dónde trabajar, ni dónde estudiar más, los arroja a la delincuencia. Bueno, si el gobierno escucha, ve, porque no estamos diciendo, si me apoyas lograremos esto. Ahí están los logros. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que haya sensibilidad de parte del gobierno. El señor gobernador nos acompañó en la inauguración de la unidad deportiva de Juan Rincón. Nosotros lo vimos contento, lo vimos, como dijera yo, deseoso de que está bien, vamos a resolver. Nos dijo, los voy a recibir en audiencia. Eso fue en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, por eso estamos diciendo, bueno, por eso se tuvo que hacer hoy la movilización. Y ahorita acordó la gente que si no tenemos fecha el sábado o en estos días, si no se da la audiencia, pues volveremos a estar aquí para el próximo 21 de septiembre.